tardes. Programa 63 de Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos. Bueno, hoy vamos a empezar un programa especial con un colega destacadísimo, con una trayectoria y una cantidad de obras impresionantes en todo el mundo. Con un manejo de la parte de la arquitectura y el urbanismo de los derechos humanos, es el título que él le ha puesto al programa y cual yo comparto totalmente. Pero antes de ello debo, obligadamente, antes de presentar a mi amigo y colega Fernando Murillo, agradecer a Eduardo Saldivia, que me ha hecho llegar su libro, Greensmore, Reflexiones para una ciudad sostenible. Y por una gentileza absoluta, y recomiendo esto. Bueno, cuando tengamos un espacio, calculo será un poquito más adelante, me gustaría conversar con mi colega Eduardo Saldivia sobre las reflexiones para una ciudad sostenible, tema que realmente nos interesa a nosotros los arquitectos. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a presentar con mucha expectativa a Fernando Murillo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás vos? Todo muy bien, muchas gracias, Ramón. No, por favor, es un honor tenerte en este programa. Además, sos uno de los tipos con un perfil bajo y con una producción intelectual impresionante. A ver, contame por dónde andás ahora, porque la última vez que me dijiste estabas en la península de Yucatán. Sí, no, en este momento preciso estoy en Buenos Aires, pero sigo trabajando para la península de Yucatán en un proyecto en México dentro de la agencia de las Naciones Unidas que se llama ONU Habitat. Es asistencia técnica a un proyecto que lleva adelante el gobierno federal que se llama el proyecto Tren Maya. ¿Tren Maya? Sí. ¿Puede ser que haya sido papá hace poco, me dijeron? Sí, exactamente. Bueno, claro, vos fíjate que la parte cholula de la arquitectura funciona, ¿no? Sí, tal cual. Perdón. Ay, Dios. Disculpen, en el medio del programa pasa esto. Bueno, perdón. Háblame. Es tanto lo que has producido a través de todo el equipo de Naciones Unidas y ONU Habitat. Yo vi los saludos en inglés de distintos lugares con la difusión que tuvo el programa. La pregunta es, dividimos este programa en dos áreas contigo. Una es lo que sería Medio Oriente, África y Oceanía, que es lo que vamos a ver hoy. Y la semana siguiente, ver todo lo que es Latinoamérica, desde México, El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia, me olvidé de alguien, no sé, de Argentina, obviamente. Que has estado trabajando en todos esos lugares y realmente... en Nicaragua, ¿no? Si no me equivoco también. Entonces, ese será el programa de la semana que viene, pero hoy vamos a empezar a hablar de lo que sería... ¿Estuviste 5 años en la Franja de Gaza? Sí, yo en realidad residí en la Franja de Gaza 3 años continuamente y después, como te voy a contar a lo largo del programa... He vuelto recurrentemente, cada 10 años vuelvo a la franja. Estuve la última vez en el año 2018, o sea, hace recientemente, pero la primera vez fui en el año 97. Así que esto es un gusto, digamos, para todo arquitecto volver a ver sus obras después de haber transcurrido 1 o 2 décadas. Es un placer porque uno puede ver... cómo se apropió la gente y puede aprender mucho, ¿no?, de cómo se fue adaptando la obra a la realidad. Sí, vi que inclusive no solo en la Franja de Gaza has trabajado con campos de refugiados en distintas latitudes. Hay una parte muy interesante que vi de tu obra que tenía que ver con la utilización de recursos de construcciones naturales como el bambú, pero puede ser que yo haya visto que eso se usaba en África y después, no sé, lo llevaste a Oceanía, o estoy equivocado. Sí, muchas veces, no fue el caso en Oceanía, pero sí en muchos países de África usar la misma tecnología, por ejemplo, los bloques estabilizados de cemento. Yo los empecé usando en un proyecto en Sudán, en un desierto, se llama Darfur, una zona muy desértica con una crisis humanitaria muy profunda. Y después el mismo material lo adaptamos en Ruanda, después en Zambia y en otros países, ¿no?
Esto es algo muy común dentro de lo que se llaman los arquitectos humanitarios, que es toda una comunidad casi. Se trabaja mucho en esa transferencia de tecnología usando materiales de la zona, ¿no? Es como bastante fundamental. Yo me imagino los colegas que te están viendo y piensan que pasaste por Franja de Gaza, Ruanda, Sudán, no sé. En un minuto pasaste por medio continente africano si te descuidas. No. Pues hay un PowerPoint que me preparaste, que te hice trabajar, que me retaste. Pero bueno, está bueno que trabajes, qué sé yo. Es bueno que la gente sepa que hay gente que está laburando para que los demás tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, no, yo te retaba, pero aprecio en el sentido de que me ha obligado a sistematizar un poco toda la producción porque la tengo muy dispersa, eso debo reconocer, de trabajar en distintos países. Creo que este es uno de los primeros programas donde en términos de arquitectura sí. Empiezo a tratar de consolidar un poco un hilo, ¿no? Un guión. Vale, a ver, vamos a además de Male, el que trabaja está Soli, yo estoy acá charlando nada más. Esto es Palestina, Franja de Gaza. ¿Podés? Sí. Es todo tuyo el programa, dale, yo escucho nada más. Sí, yo en realidad quería arrancar con el slide anterior porque creo que algo que es muy inspirador y que muchas veces no lo tenemos, los objetivos. Lo conocemos, pero no lo tenemos muy internacionalizado los arquitectos, es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que son esto que lo hemos escuchado hasta el cansancio a niveles presidenciales y demás. Pero quizás no tenemos muy presente que hay un objetivo que es el 11, que es comunidades sustentables, ¿no? Y a mí me gustaba presentar este cuadro así muy conocido de las Naciones Unidas con esta pintura, ¿no? Todos sabemos que los arquitectos nos abrevamos mucho en el arte y esta pintura representa la madre tierra, como si fuera la Pachamama para nosotros, pero en Palestina es muy común la imagen de una mujer como que se levanta, este es el ave fénix, sería el equivalente de la destrucción, ¿no? Sabemos que Gaza es una de las ciudades que ha sufrido mayor destrucción en las ciudades del mundo, pero a pesar de ello, este artista está ejemplificando cómo a pesar de esa destrucción renace una mujer y es la tierra que vuelve a revivir. Y me parecían las dos imágenes como desde lo artístico y desde lo más racional, técnico y político de orientación de políticas públicas, arrancar de ese punto el programa, ¿no? Y el título creo que ha sido la inspiración, por lo menos personal y de toda la comunidad de arquitectos que trabaja en temas tanto humanitarios como de desarrollo. Después vamos a hacer la diferencia entre las dos cosas. ¿Cómo estamos contribuyendo a ese objetivo número 11, además de todos los demás, ¿no? Entonces, este era un poco el punto disparador de la presentación. Yo te quería aportar algo, porque todo esto comienza porque vos fuiste casco blanco. Sí. En realidad mi historia profesional, yo me gradué de arquitecto, soy hijo de arquitecto, con lo cual trabajo desde chico en obras de arquitectura. A mí en la facultad siempre me quedó la sensación de ir un poco por más. Estudié planificación, hice investigación también dentro de la FADU, pero ya para el año 97 Casco Blanco abrió una posición para trabajar en la Franja de Gaza. Y a la cual yo fui como voluntario y creo que esto me abrió mucho las puertas para entender un poco los conflictos y en qué medida pues, se puede aportar a nivel profesional, en este caso en Palestina. Yo había, como estudiante, había participado también de un voluntariado en Patagonia con mapuches, con lo cual estaba muy embebido de todo el tema este de transcultural, que siempre me resultó muy atractivo, ¿no? Si querés, arranco contando un poco mi relación con Palestina y también los proyectos concretos. Yo acá aludí a tres, ¿no? El primero es del año 98-99, que fue nosotros fuimos el segundo grupo, un primer grupo de arquitectos que fue como voluntario Casco Blanco, que estaba encabezado por el arquitecto Chepi, de Vicente López, pero también estaba Nilda Pierro, había varios profesionales. Lo conozco. Nosotros fuimos la segunda camada. Que estábamos a cargo del desarrollo del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Gaza. Ese proyecto fue bastante exitoso en el sentido que la autoridad palestina nos pidió extenderlo también a otras dos ciudades, que son las tres principales de la franja, que son Rafa y Jan Yunis. Acá usted tiene enfrente un mapa de Palestina, ¿no? Con las áreas que están bajo el control de la autoridad palestina, y como sabemos, Palestina está dividida en dos grandes territorios.
la Franja de Gaza por una parte y lo que se llama el Banco del Oeste o el West Bank por el otro, Israel está en el medio. O sea, es un caso único de país que no está territorialmente vinculado, sino a través de otro país, ¿no? Hay una carretera que vincula los dos territorios. Entonces yo empecé trabajando en Gaza, primero en el plan de Gaza y después extendiéndolo a lo que fue un plan regional, pero además con códigos puntuales para Rafa y para Jan Yunis también. Y acá tiene el detalle de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes tienen enfrente es el resultado del plan. No voy a hablar en profundidad del plan porque llevaría mucho tiempo, pero por simplemente decir que siendo Gaza la ciudad más importante de este territorio, lo que aparece rayado son los campos de refugiados, ¿no? Entender un poco que el 60% de la población de la Franja de Gaza son refugiados. Y estamos hablando de un territorio muy pequeño, ¿sí? De no más de 12 kilómetros de ancho por 45, donde tenemos un millón y medio de personas, del cual 60% son refugiados. Es decir, la planeación de un territorio tan chico, con tanta gente, y que además está rodeado, en muchos casos hay unas restricciones de movimientos muy fuertes, obliga además a pensar en priorizar, además Gaza produce mucho alimento que en buena parte se autoabastece y en buena parte también se exporta. Creo que es el tema del ordenamiento territorial acá es fundamental, y el ordenamiento urbano sin duda, porque uno de los puntos clave de la autoridad palestina en demostrar autoridad como Estado es justamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Controlar el desarrollo, por un lado, del crecimiento urbano, hay mucho crecimiento espontáneo, como en todo el sur global, pero también incursiones militares generan mucha destrucción, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Sí, es clarísima. Muchas situaciones digamos, críticas en términos de derechos humanos y mucha necesidad de responder en forma fehaciente. Un tema legal importante es que todo el territorio, ustedes saben que Palestina nunca se consolidó como Estado, de hecho no es un Estado, es un territorio, por eso se llama los territorios autónomos palestinos, o sea, no están bajo la jurisdicción de Israel. Sin embargo, las Naciones Unidas son responsables, o sea, esta imagen que veíamos recién de un edificio caído, el responsable directo son las Naciones Unidas, es decir, el conjunto de pueblos. Esta imagen que tienen acá es el planeamiento y construcción de capacidades, que es un documento que fue el proyecto posterior, ¿no? Que fue normando y fue estableciendo reglas que hasta hoy son utilizadas por la autoridad palestina, y me fue muy grato a mi vuelta encontrarme este mismo documento que le estoy mostrando en las bibliotecas de las universidades. O sea, es un texto de consulta de los estudiantes. Yo en esta segunda ida fui también con José Negri, con el arquitecto Negri y Patricia Costa, además de, bueno, fueron varios, Virginia Casal, etc. Y fue un trabajo bastante profundo en, por un lado, definir esas líneas estratégicas del plan, porque además había una cuestión de ir como un planeamiento de extrema velocidad, había que normar, pero además había que hacer lo que ellos llaman el plan de detalle, con lo cual había cuestiones de apertura de calles, o sea, entendamos que el año que nosotros fuimos, la autoridad palestina estaba haciendo una apuesta muy fuerte después del Tratado de Oslo a consolidar su autoridad y realmente a guiar el crecimiento urbano. Había obviamente toda una cuestión de consideración de infraestructuras y demás. Esta imagen es bastante elocuente en términos de entender cómo esa trama urbana árabe se complejiza además por situaciones de destrucción y de reconstrucción que permite ir generando distintas tipologías de barrios con un código que era muy restrictivo, que no permitía edificios más de tres alturas por tema de seguridad. No olvidemos que la Franja de Gaza fue ocupada durante muchos años por Israel y previamente por Egipto, con lo cual hay ya toda una historia de control del desarrollo urbano en términos militares prácticamente. Y esta imagen me parece que también es muy elocuente para comparar cómo evolucionan, ¿no? Cuando yo les mostré el mapa, todos esos territorios que fueron campo de refugiados son como los que aparecen en esta imagen de la derecha. Que con el tiempo esas carpas que habían sido organizadas con un código muy básico que tiene la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que trata con los refugiados palestinos, deviene en asentamientos permanentes.
Ustedes saben que la tierra que ocupan los campos de refugiados nunca se puede ni subdividir ni vender porque es tierra que pertenece a la UNRWA, a esta agencia de Naciones Unidas, con lo cual literalmente los campos de refugiados se transforman en asentamientos informales bajo la jurisdicción de las Naciones Unidas. Entonces podemos ver acá con un par de datos que en los 50 había 200 habitantes por hectárea, ¿sí? Y ya en el 2014 hay 600, o sea, lo que era una situación humanitaria que se pensaba que era de corto plazo y se iba a resolver, 50 años después, no solo es mucho peor, sí, sino que las condiciones triplicó. Han llevado a una consolidación con, en términos humanitarios, indicadores sociales muy, muy peligrosos, ¿no? Entonces, en todo este esquema de planeamiento y ordenamiento, yo vuelvo en el año 2005, si querés pasar la siguiente, creo que ya entramos quiero preguntar en el proceso algo, de vivienda. Fernando, toda la parte de infraestructura, toda la parte de cloacas, pluvial, agua corriente, ¿cómo es está resuelto acá en estos campos de refugiados? ¿No existe? En general existen redes, lo que se llama, lo que nosotros llamaríamos el circuito antiguo, o sea, lo que era el casco fundacional de la ciudad, tiene infraestructura. La ciudad de Gaza y en general la franja de Gaza son ciudades históricas, ¿no? Que han existido desde la época de los romanos, más o menos. Y están provistas de infraestructura, el problema es la extensión de la ciudad. Muchas veces la infraestructura es dañada, pero en general los municipios y la ayuda humanitaria internacional es bastante eficiente en reparar. Lo que les voy a contar ahora tiene un poco que ver con esta cuestión de provisión, sobre todo de agua, saneamiento y energía. Adelante. Entonces, para ser un poco sintético, la primera parte fue mucho de planeación y creo que fue muy valioso como para poner en orden. La segunda parte, ya es en el año 2005, UNRWA me ofrece un contrato para hacer el plan maestro y apoyar en todo lo que era el proceso de reconstrucción. Entonces, había un recurso, había un fondo especial para compensar, como les explicaba antes, todo daño que hay dentro de un campo refugiado, el responsable directo son las Naciones Unidas. Entonces acá había 12.000 familias que cuando Israel se retira por enfrentamientos son demolidas esas viviendas. Entonces las Naciones Unidas tienen la obligación de compensar a esas familias refugiadas dándoles una vivienda adecuada, digna. Y ahí entra una cuestión que es, es más o menos un esquema de Jan Yunis, este proyecto de realojamiento implica que dentro de esta trama tan abigarrada y tan compleja con problemas de infraestructura, donde había viviendas que son demolidas, muchas familias querían que su vivienda vuelva a ser reconstruida en el mismo lugar donde fue destruida. Había una propuesta de UNRWA donde ya directamente en muchos casos no había posibilidad de acceder con infraestructura, de hacer un plan maestro nuevo, de crear como una especie de ciudad gemela, una extensión de la ciudad de Jan Yunis, y generar barrios nuevos, tanto en Jan Yunis como en Rafah, donde pudiesen alojar a estos refugiados. Fue muy interesante, este es el terreno, ¿no? Es como si el campo llega hasta acá, acá comienza un terreno bastante amplio, en el cual se podía alojar a este grupo de 12.000 familias, más o menos 6.000 en Jan Yunis y 6.000 en Rafah, que daba para un pequeño barrio una extensión de la ciudad. Al principio los refugiados no querían, porque ellos querían, como dije, ser reconstruido en su propia unidad. Tomó mucho tiempo y un equipo social muy amplio, trabajo de participación pública para que los refugiados aceptasen la idea de relocalizarse desde donde vivían a un lugar que estaba a 1.5 kilómetros, estaba realmente muy próximo. Sí había una preocupación de no destruir las redes sociales, la cercanía a la escuela y demás. Y al contrario, existió la idea de en esta nueva urbanización, donde acá tienen las tipologías, se trabajó con ello y ahí está construido abajo. Se trabajó mucho con ellos el concepto de plan maestro, ellos querían mantener su mismo esquema de calles, pero esto no era un uso muy racional de los terrenos. Queríamos además ir por mayor densidad, pero todo el mundo quería mantener su lote, con lo cual hubo todo un trabajo de empalmar, hacer viviendas en dúplex y en tríplex. Había toda una preocupación de qué pasaba con los vulnerables, mucha población es minusválida y también hay muchos ancianos. Entonces, priorizar a través de todo este sistema de tipologías de ensamblaje que las familias quedaran todas juntas.
se resolvían en no más de 3 plantas, porque teníamos restricciones además para con el tema de la presión del agua. No se quiso usar bombas, se quiso manejar todo el tema de infraestructura con una red nueva. Y estas tipologías que, como decía, eran duples, triples, se iban empalmando y que eran de elección de los refugiados. O sea, los refugiados se les daba un voucher, ellos elegían y a partir de un trabajo social participativo, elegían inclusive con quiénes iban a compartir la vivienda. Ellos eran el jefe de familia elegible para una vivienda, pero también se ponían de acuerdo respecto a quiénes iban a ser sus vecinos. En muchos casos los vecinos eran los mismos que tenían en el campo refugiado y se buscó reproducir exactamente la misma situación. Y la morfología de lo que veo como producto en la imagen de la derecha arriba es muy similar a la culturalmente desarrollada en esa zona. Totalmente, sí. Se buscó... ahí hay, los palestinos tienen una tradición que es dejar los pelos del hormigón y una planta libre para que los hijos puedan seguir construyendo. Se respetó la misma cultura. Había detalles, por ejemplo, de la cultura árabe, que es ellos nunca quieren una ventana confrontada a la otra por un tema de privacidad y que especialmente las mujeres no sean vistas, con lo cual todos los lotes están desfasados a la mitad para que las ventanas nunca se puedan enfrentar. Había detalles también o sutilezas de protección de las escaleras, que nunca las escaleras estuvieran a la vista, sino que fueran, hay todo un tema de que la escalera implica mayor vulnerabilidad para la mujer. Obviamente todo esto lo hicimos con arquitectos palestinos, ¿no? Con todo un equipo. Sí, que vi la no cantidad, los nombro ahora porque vi la cantidad tiempo, de mensajes que te mandaron. Son los que te ponían en Facebook que sí, querían ver el programa en inglés, ¿no? Exactamente, que lo van a ver mañana en inglés. Perfecto. Les soy muy franco, ellos son unos arquitectos muy muy buenos. Yo aprendí muchísimo trabajando con ellos, no solo, bueno, esta fue la primera fase, que aclarar también que esto fue diseñado en el 2005, y fue construido recién en el 2018, se completó la cuarta fase. Nomás ahí yo puse una imagen de Google Earth para ver cómo fue creciendo, ¿no? Esta fue la primera fase y fíjense el empalme que tiene con la ciudad existente, ¿no? El campo de refugiados es el que aparece más desordenado, digamos, donde está la flecha, era de donde se movieron los refugiados a la nueva urbanización. Quería decir dos palabras estas sobre el plan maestro. El plan maestro, al principio, ellos hicimos también un ejercicio participativo, había todo un tema de que esta es una zona muy de dunas, entonces había un costo muy alto en movimiento de suelo, entonces se decidió esta avenida principal, que es la que ustedes pueden ver, que conduce directamente a una mezquita. Había mucha reticencia a esa avenida porque se pensaba que ante una eventual nueva invasión era una forma de facilitar el ingreso de tanques y ese tipo de cosas. Acá se trabajó todo un concepto de celdas, y ven ahí escuelas que son las que provee también UNRWA, esta agencia, y espacios verdes, de modo que todas las unidades habitacionales tuvieran el mayor acceso al verde y que el verde no fuese un lugar, digamos, demasiado amplio, porque es muy difícil de mantener, esta zona es prácticamente desértica, sino que tuvieran pequeñas y contenidos también para el uso más recreacional a nivel familia, ¿no? Esta es la imagen de la maqueta, donde pueden ver cómo esa avenida se entrazaba, se relacionaba con estos bloques de pequeñas unidades. En muchos casos estas islitas son a lo mejor una familia extendida, donde está conviviendo primos y ellos querían esa configuración, ¿no? Bueno, esta ya la parte más de construcción, había todo un tema, había mucho hormigón por la demolición, había una decisión que hacer, tantas anécdotas, no quiero cansarlos, pero se consiguió una máquina que tomaba, reciclaba el hormigón para volverlo a usar y salían en bolsas de cemento, con lo cual mucho de este hormigón, como ven ahí en esa pluma, es hormigón reciclado, también se recicló mucho el hierro. Nomás lo menciono como para decir, realmente un pueblo que... aún, como decía al principio, dentro de la destrucción, logran reconstruir permanentemente, y creo que ahí hay un gran aprendizaje para todos los arquitectos, ¿no? Que a veces somos medios perfeccionistas y necesitamos tener todo resuelto. En este caso hubo que inventar desde lo destruido directamente, ¿no? Este es un buen ejemplo de un complejo que es real, con esa plaza en el centro.
pensando que además para mí fue grato también ver después en la realidad que cada grupo familiar reprodujo sus espacios verdes. Este espacio es casi ceremonial, el central, pero donde ellos realmente viven mucho la vivienda en esos pedacitos verdes que les quedan y es donde juegan los chicos y demás. Esas plazas quedaron más que nada como espacios deportivos, ¿no? Perfecto. Seguimos, ¿esto qué es? Bueno, esta es como una foto de una de las viviendas donde podemos ver fachadas muy austeras. Esta es como una gran innovación en el mundo árabe en general. Más importante que la fachada de la casa es el frente, o sea, la medianera. Y la medianera siempre tiene que ser opaca, o sea, tiene que ser muro grueso para que no te puedan ver hacia adentro, ¿no? Sabemos que el Islam, en términos culturales, prescribe mucho la visual, sobre todo con el tema de las mujeres. Acá hubo una, me acuerdo, hicimos un taller específico para decir por qué no tener rejas, porque el hecho de tener un muro tan grueso, además los muros tienen que ser gruesos, llevó en buena medida a la cuestión de que no eran bien asoleados justamente estos espacios verdes que yo estaba diciendo recién. Entonces un gran trabajo se hizo en lograr estas perforaciones con rejas, de modo que siga siendo seguro, pero permita la penetración de asoleamiento para que los niños puedan jugar en los jardines y que pueda haber jardines, porque en la propuesta inicial, que eran los muros ciegos, directamente, si bien en el plano figuraban jardines, por conocimientos bioclimáticos sabemos muy bien que es muy difícil hacer jardines cuando está en sombra permanentemente, ¿no? Esta es una calle, también me pareció, esta ya es fresca, ¿no? Esta es del 2018, me pareció muy interesante ver el uso y cómo comenzaron a aparecer algunos de estos locales que daban a la planta baja como locales comerciales, se transformaron en dormitorios en locales comerciales, que había sido previsto, con lo cual fíjense que no hubo que hacer grandes cambios, y cómo la gente se empezó a organizar mucho más en términos de acceso al espacio público, ¿no? Si bien las veredas habían sido, la vereda y la calle, el hecho de que contaron con todo el entramado pluvial, el entramado de agua, cloaca, etcétera, realmente terminó generando un tipo de ciudad muy distinta, pero al mismo tiempo muy apreciada y muy vivida por los palestinos, con lo cual para mí es muy divertido porque cuando llegué la última vez antes de pasar a visitar, como si dijéramos vamos a Puerto Madero cuando había sido hecho como un proyecto de vivienda social y justamente de compensación a refugiados. Antes de pasar a Belén, dos temas que quiero observar. La diferencia que miraba yo de lo que nosotros culturalmente, los argentinos, estamos acostumbrados a, como decía Chocagoitía cuando se armó la ciudad en Damero, por leyes de Indias, nosotros tenemos una cuadrícula que no importa si el terreno es plano o con topografía complicada, que fue lo que decretó la ciudad latinoamericana española, básicamente. Y si querés, vamos y podamos de Mileto. Pero yo miraba la diferencia cultural que hay en el manejo de los espacios urbanos y recién observaba en la última imagen que tienen una mayor importancia la calzada que las aceras. No sé si tiene que tener un parámetro así, además de la morfología y de los colores que hace que una ciudad distinta. Pero bueno, esas observaciones, que fue lo que rápidamente pude mirar de acá. Pero bueno, contame un poquito cómo lo viviste. Sí, es muy interesante tu comentario porque a mí ese plan maestro me llevó mucho tiempo en el sentido que, como vos, formado más en el Damero y en el uso racional del espacio, uno de los primeros planteos es ¿por qué vamos a poner tantas curvas? Si bien entendía el argumento topográfico, había ahí una cuestión de defensa, había una cuestión de decir yo quiero esta calle intrincada porque para que quiero que no me vean, ¿no? Y también quiero una calle, que la calle tenga mucha jerarquía, porque quiero que un día voy a tener un auto, ¿no? Hay una cuestión muy palestina que siempre se está planeando para el futuro, ¿no? Entonces decís, yo a futuro puedo tener un montón de cosas, pero tengo que proyectar al hoy, y esta es una población refugiada. Pero sin embargo, el sentido de tener una calle con estos bloques, que yo puedo llegar y que cuando llueve no me embarro, y hay que entender también que la cuestión
de aislación en general que vive la Franja de Gaza y que en particular viven los campos de refugiados, hace que este tipo de calles y estas aceras, aunque sean más angostas, son muy valiosas porque permite la libre circulación y permite un tema hasta de estatus social, ¿no? Hay como una reivindicación del refugiado, ahora vive en una vivienda que no es precaria, ¿no? Que es una vivienda permanente y que está en tres niveles y tiene una estructura. Entonces, en ese sentido, todo el trabajo con los refugiados en el diseño, el plan maestro y en las tipologías y demás, hubo un gran esfuerzo de tratar de captar culturalmente qué quería la gente, ¿no? Bueno, a ver, creo que hay un Estado presente que creo que es lo que tratan de hacer. Yo me acuerdo cuando hice una vivienda social hace unos años, y fue las primeras, y estaba recontento, viene una directora nacional y me dice, sí, pero es una vivienda en el medio del campo. Entonces yo la miré. Por supuesto, ideológicamente no coincidíamos, pero no importa, era una gran profesional. Me dice, no, arquitecto, porque la importancia que tiene un cordón cuneta es que va a haber una calle y que va a haber una vereda. Claro, desde ese punto de vista yo lo entendí, después yo entendí que para mí, de mi punto de vista, y que va a haber un Estado presente porque hay una comunidad organizada. Creo que el planteo de los palestinos o de la Franja de Gaza, después de tantos años de invasiones, sometimientos, guerra y demás, la necesidad de tener su propio Estado, y de ahí la necesidad, miraba con detenimiento la calidad de cómo estaban pintados esos cordones. ¿Podemos seguir con Belén? Dale. Belén es una historia que viene un poco, este es el plan maestro de tres, así como hicimos lo de Gaza, Rafa y Jan Yunis, Belén fue Belén, Bejala y Betzahur, que son las otras dos ciudades. Corría el año 99 y nos piden replicar el mismo plan, pero en el West Bank. Entonces, uno de los puntos centrales es que había una iniciativa muy fuerte en ese año, que era Belén 2000, que era un emprendimiento turístico muy fuerte, era un relanzamiento del Estado palestino. Iba a ir el Papa, después por una serie de conflictos no se pudo materializar, pero sí se llevaron adelante tanto el plan como las inversiones. Entonces, puntualmente lo que ellos necesitaban es, por un lado, poner en orden el desarrollo de Belén, porque si bien no era tan caótico como Gaza, también había sufrido un proceso de expansión territorial y querían reservar territorio para hoteles de importancia. Entonces, un poco el plan estaba muy dirigido a identificar dónde estaban esos puntos. Belén es una ciudad que tiene colinas y tiene una topografía bastante particular, como pueden ver, y que está bastante urbanizado también. Entonces, también se buscaba evitar el conglomerado entre las tres ciudades, entonces se trabajó mucho en la ubicación de la infraestructura turística, identificando dónde tenían las mejores visuales y dónde se separaba un poco de la ciudad, porque como digo, es una ciudad bastante visitada, y cómo se podía reordenar todo el movimiento turístico previendo que esté en armonía con Israel, ¿no? Esta es una zona mucho más próxima. Acá estamos el otro ya en Egipto. Punto de Belén 2000 que fue muy importante fue toda la normatividad y el establecimiento de estándares que insisto también, igual que en Gaza, ocurren hasta hoy. Paso rápido a Egipto porque en realidad yo trabajé en Egipto en distintas circunstancias, como había estado como visitante, había hecho un par de proyectos más académicos de investigación con la universidad y con colegas. Pero después volví en el año 2017, más recientemente, con la formulación de la política de vivienda en Egipto. Egipto es un país milenario, obviamente, y ha hecho grandes esfuerzos, que me parece muy interesante comentar para el mundo de los arquitectos, en términos de tener una vivienda social, una estrategia de vivienda social que realmente sea nacional. Desde ONU Habitat se trabajó mucho en lo que se llaman las políticas nacionales de urbanización, que es definir lineamientos para la inversión pública. Y este mapa que ustedes tienen enfrente un poco intenta integrar las grandes obras de infraestructura con las grandes obras en términos de vivienda. Uno de los puntos que tiene Egipto es que gran parte de su territorio es desierto, es solamente el Nilo y las proximidades al Nilo y después el delta del Nilo, donde están sus principales ciudades y que gran parte de la población está aglomerada en su capital, ¿no? En Cairo. Entonces, uno de los puntos centrales en este proyecto consistió, por un lado, en
¿Cómo retomar algunas de las agendas fallidas que habían existido en el pasado, de políticas que, si bien habían intentado ser sociales, habían devenido más en emprendimientos como si fueran barrios cerrados? Y por el otro lado, hay un proyecto también de traslado de la capital, que para los que les interese es muy muy importante. Muchas veces en la historia de Egipto se intentó trasladar la capital, pero por el peso específico que tiene nunca se logró. Ahora hay un intento más reciente de trasladarla a 40 kilómetros, o sea, como si lleváramos la ciudad capital a la periferia, pero sigue estando dentro del área, de la misma área de la ciudad. Y esto complementado con un programa nacional también muy agresivo de mejoramiento de hábitat, donde se tomaban los asentamientos informales, se seleccionaban aquellos que estaban en alto riesgo. Al riesgo implicaba inundaciones, o también muy común en Egipto, que están en zonas de cables de alta tensión, y esto hubo varios incidentes de personas que perdieron la vida por caídas de postes y demás. Con lo cual el Estado invirtió un programa que junto con Banco Mundial y con distintos organismos lo comenzó a realizar, lo comenzó a llevar a cabo a partir de un programa que es el Programa Nacional de Vivienda Social, que estaba muy focalizado también en distintos sectores, programas para jóvenes, proyectos para que son financiados desde algún recurso de padres para ayudar a los hijos. No me quiero extender mucho porque me va a llevar mucho tiempo. Y también dentro de este programa de ciudades nuevas y de emplazamientos nuevos, se trabajó mucho en paralelo a la relocalización. Esto es un proyecto financiado donde se crearon como barrios nuevos pero de alta densidad, con el problema típico de la vivienda popular, que es que todas las unidades son iguales. Entonces, algo que nosotros tuvimos a cargo fue en el rediseño de estas unidades para que fueran más mixturadas en términos sociales, que no fueran, porque estaban muy bien ubicadas, pero eran unidades mínimas. Además, no contemplaba el tema del empleo. Todos sabemos que a nivel popular es muy lógico, importante inyectar en estos complejos habitacionales actividades productivas para dar empleo a la población. Y pensar que las viviendas pudieran contemplar también talleres, como mencionaba recién en el caso de la Franja de Gaza, ¿no? ¿Puedo antes de pasar a Arabia Saudita volver atrás, por favor? La imagen que yo veo es una imagen muy occidental, muy como un tipo de vivienda que podríamos hacer nosotros Pero la parte cultural no sé cómo se manejó, porque evidentemente es una etnia distinta con parámetros, como acabas bien claramente de indicar, de toda una historia milenaria, ¿no? Y lo veo como si fuera un barrio que podría estar acá colocado en la autopista Richeri. Un poco, tal vez, por ahí es un tema, tal vez, desde un escritorio, tener que resolver una temática de esta índole, que además creo que el trabajo que ustedes tuvieron que hacer es tal vez refuncionalizar esas unidades que eran la misma célula de vivienda, ¿no? Sí, exacto, coincidimos. La política egipcia en términos habitacionales tiene ese hándicap, ¿no? Es muy de ministerio y con muy poca participación. Y no solo en Egipto, ¿no? Después, cuando lo repasemos, en muchos países sucede lo mismo, que después es absolutamente necesario refuncionalizar y popularizarlo de modo que realmente funcione. Como estos complejos habitacionales, después es muy común que la gente ni siquiera va a vivir, ¿no? Trata de venderla y quedarse en su asentamiento informal porque es mucho más práctico en términos de proximidad a los servicios, bajo costos de uso, ¿no? Muchos de estos edificios tienen cuestiones de consorcios que no son muy accesible. Casi dirías el contraste con el caso que yo mostré antes. Claro, exactamente. Coincido. No hay todavía muchos resultados, porque como digo, este es un proyecto reciente donde se hizo una refuncionalización, pero no tengo mucho para contar más que mostrar un par de plantas, ¿no? Fernando, el tema es que yo creo que en el otro vos tomaste en cuenta los parámetros culturales por razones muy fuertes de lo que el pueblo ese ha vivido, ¿no? Pero tengo preguntas que me quieren hacer. ¿Me podemos volver acá al estudio? Male Terzaghi, tienes un toco de preguntas. Un montón. Aparte de saludos también. Aquí nos pregunta Andrea Galán, ¿qué fue lo que llevó a que te dediques al urbanismo? Como una pregunta desde distintos lugares.
También Agustín Mussini dice que estas soluciones de las que hablas son para el caso de refugiados que se integran a la sociedad de acogida, o cómo resuelven esos desafíos. Y Andrea Galán de nuevo pregunta también cómo es la relación del urbanístico con la parte gubernamental del lugar. ¿Y Marcelo Francas preguntó algo? No, Marcelo quería unirse en algún momento al chat. Después lo voy a tratar de agregar. Marcelo Francas es un gran arquitecto, amigo mío, alumno. Lo quiero mucho. Tiene un arquitecto profesional de 30 años. Pero se está dedicando a la escultura. Y vamos a hacer un programa con él para mitad de abril, que todavía no está enterado. Pero vamos a hacer un programa. Le tengo un gran aprecio. Y después, perdón, tengo una pregunta personal. Entender diseño de la brújula de ustedes. Y saber si ya estaba esa brújula parecida en estos proyectos que contaste del año 90 y pico. Lo traigo a Artese acá. ¿Aplica la pregunta? Sí. Voy con estas tres preguntas. ¿Por qué me dediqué al urbanismo? En realidad, como comenté al principio, yo soy hijo de arquitecto, con lo cual había trabajado mucho en la arquitectura antes de recibirme arquitecto, ¿no? Entonces, cuando cursé la carrera, había tenido esta experiencia con los mapuches y me di cuenta que uno puede ser muy buen arquitecto, pero si no entiende el tema de las políticas públicas, tu vocación desarrollista es muy difícil materializarla, y sentí que me faltaban herramientas. Por eso, apenas me recibí, empecé el posgrado en planeamiento urbano y regional con el arquitecto Culioc, ¿no? Que fue un poco mi mentor en todo esto. Eso en cuanto a la primera, y en cuanto a la pregunta de la relación con los gobiernos, sí, totalmente. Es algo que he aprendido, es este tema de convivir. Y yo ahora vamos a hablar de Sudán. Hay gobiernos que me caen bien, hay gobiernos que me caen mal. ¿Cómo hago para llevarme con ambos, no? Sudán, por ejemplo, era una dictadura militar y tenía que ir y hablar con un presidente que era un general y estaba a cargo, ¿no? Sin embargo, me siento orgulloso de haber podido haber llevado adelante una buena y materializar proyectos, como vamos a ver ahora a continuación. Con respecto a la segunda pregunta de Agustín, que aprovecho a saludarlo, que sé que está en España, así que tenés otro caso internacional. Estos casos que yo conté de refugiados en Palestina son refugiados que, desde el punto de vista legal, tienen un estatus que son ciudadanos palestinos, tienen derecho, digamos, a una vivienda porque están bajo el paraguas de la UNRWA, están bajo el paraguas de las Naciones Unidas, ¿sí? Ellos en general son renuentes a abandonar el campo de refugiados, porque abandonar el campo implica, de alguna manera, renunciar a sus derechos como refugiados. En este caso no fue el caso, porque en este caso este barrio está entendido como una extensión del campo de refugiados, nada claro. Más que materializado en términos... A un kilómetro y medio. Urbanísticos, ¿no? Pero no pierden su condición de refugiado, para contestar claro. La pregunta específica. Y la tercera pregunta que me hacía de la brújula, si no te molesta, lo dejo para la próxima, porque la próxima va a hablar bastante de la brújula, pero sin hacer mención que todos estos proyectos, hasta los que vengo hablando acá, son previo a la brújula. Son como donde vení incubando. La brújula fue después un proyecto de investigación con los colegas acá de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ok, podemos continuar con, creo que viene Sudán, ¿no? ¿Puede ser? Viene Sudán. Arabia Saudita. Arabia, dos palabras. Ustedes saben que Arabia es un país de mucha plata, entonces está invirtiendo muchísimo en nuevas ciudades, como para estar atentos los arquitectos, porque ahí hay una gran demanda. Entro en Sudán. Sudán, más o menos, como que en todos los países he tenido un desarrollo similar. Empecé trabajando en toda la parte de planeamiento. Esto es de Jartum, que es la capital. Hay un tema particular en Sudán, que lo mismo en Egipto, que es, ellos tienen un sistema de planeamiento que viene heredado por ser colonia inglesa, donde ellos norman toda la parte del área central de la ciudad y no norman todo el perímetro. Entonces, lo que ocurre naturalmente es que todo el perímetro se concentra en los asentamientos informales o las situaciones de precaria, de situación de tenencia de suelo precaria. Cada 10 años más o menos amplían, pero en forma de anillo, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Entonces las ciudades van creciendo en horizontal, con muy baja densidad, y a medida que el gobierno necesita tierra, va ampliando un poco más, va desplazando a los sectores menos pudientes,
Y esto lleva a un sistema urbanístico bastante perverso porque hace que el que es pobre cada vez es más pobre porque es llevado a la extrema periferia. El caso de Jartum, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, donde están, perdona, la anterior, un minuto nada más, esto que aparece rayado son todos los campos de refugiados. Ustedes saben que Sudán vivió una guerra civil de 20 años, con lo cual tiene refugiados de todo el país y de toda la región. También otro caso, ¿no? Entonces, si lo observan, están todos fuera, excepto uno que es Guada del Bashir, el resto están todos fuera de la zona del ejido urbano, ¿no? Y esto implica todo un problema administrativo bastante fuerte, que lo vamos a hablar ahora. Ahora sí, la siguiente. Entonces, acá, desde la agencia ya ONU Habitat, lo que hicimos fue primero hacer un plan estratégico de la provincia de Khartoum y después un plano de la ciudad, que en realidad Khartoum tiene lo que se llama Khartoum, Omdurman y Kubar Shifa, que son tres ciudades y es justo donde el Nilo se bifurca. Entonces, donde el Nilo se bifurca forma estas tres ciudades que en verdad funcionan como tres ciudades autónomas, pero igual que pasa con Buenos Aires y el conurbano, prácticamente son una unidad. Entonces se hizo un plan estratégico para los tres, fue el primer plan, y ese plan reguló, además de cuestiones urbanísticas, cuestiones muy importantes de impuestos. Entonces acá se hizo todo un trabajo, como pueden ver, se hizo las categorías de suelo, pues tenía un sistema muy, muy perverso, como decía antes, de imponer impuestos iguales, planos, y esto fue la primera vez que se empezó a diferenciar y con esos impuestos se aplicaban directamente al financiamiento de la infraestructura urbana, ¿no? Jartum, igual, bueno, acá tienen, este es el tema de los planes maestros, Dioxidais es uno de los discípulos de Le Corbusier, y ojo que diseñó una ciudad muy modernista, pero creo yo, ignorando un poco la base cultural y social, que esos proyectos modernistas son excesivamente expulsores de sectores no pudientes, ¿no? Entonces, fíjense cómo se fue ampliando, estos planes se fueron complejizando y cómo la ciudad, en la medida que fue creciendo, fue absolutamente necesario hacer una reforma estructural en términos de funcionamiento en todo sentido, en los provisión de servicios y demás, ¿no? Bueno, estos detalles, hay como una cuestión de construcción de mezquitas nuevas, porque para Sudán el tema de los hitos fuera fundamental y la cuestión esta de dónde eran los radios y esta integración a través del transporte de las tres ciudades, ¿no? Tatuti Island es justo el punto neurálgico donde se vinculan las tres ciudades y es donde de alguna manera se concentró la acción del proyecto, ¿no? Esto lo pasó muy rápido, nosotros hicimos como un relevamiento del mercado inmobiliario para ver lo que llamamos los prototipos de vivienda asequible, que fue realmente revolucionario porque tuvimos una convocatoria muy fuerte a nivel popular, pero también a nivel de inmobiliarias, ¿no? Algo que podemos, yo justo mañana voy a Luján a un encuentro con inmobiliarios y me parece que es como muy virtuoso llevar estos instrumentos de propuestas concretas para la producción de vivienda social. Muchas veces en Sudán y creo que en Argentina también no se ve que la vivienda social bien entendida puede tener calidad y puede ser un buen negocio inclusive, ¿sí? Es un tema de encontrar la normatividad correcta. Dale. Bueno, después de fruto de ese análisis, fruto de esos, nosotros desarrollamos un plan para focalizar en vivienda y estos son viviendas para refugiados hechos con bloques de suelo estabilizado, que era lo que hablaba antes, en una situación de refugiado el empleo, como todos sabemos, es muy importante, entonces la idea fue comprar unas prensas manuales para realizar bloques para que los propios refugiados pudieran generar sus viviendas y pudieran también generar bloques adicionales como medio de ingreso. La planta que tienen ahí es un proyecto en Jartum, donde en esos campos de refugiados se buscó una política de erradicación, porque otro problema muy fuerte es que muchas veces los refugiados no tienen opción o viven en el campo o se tienen que volver a su país. En este caso se buscaba que por lo menos los desplazados internos pudieran, o sea, los que eran sudaneses, pudieran quedarse en esos barrios, pero tenían que construir su vivienda. La condición para tener el lote, para escriturar el lote, era que tenían que hacer su vivienda y con su propio trabajo, ¿no? Fernando. Adelante. Te quería preguntar, cuando yo vi vi algunas plantas, no sé si es en este caso, pero vi la ausencia de sanitarios, ¿puede ser? ¿O estoy confundido?
culturalmente los baños siempre van fuera, ¿sí? Todos los servicios sanitarios nunca, en general en el África no se acostumbra a tener el baño adentro de la casa porque es considerado haram, es como un pecado, es algo sucio, es algo feo. De acuerdo. Solo las clases muy altas tienen el baño adentro, ¿no? Bueno, acá tienen más imágenes, obviamente no solo se hizo vivienda, sino que se hacía, ahí tienen como el loteo, ¿no? Como se iba dividiendo el terreno y la gente tenía que producir los lotes y tenía que meter los bloques adentro del lote en un sistema así muy racional. También se hicieron una cantidad, yo no me acuerdo, de escuelas, hospitales, centros de salud, pero era como un modelo de urbanización que nosotros se lo presentamos al gobierno. Es muy difícil operar en Sudán por una cuestión de seguridad, te tienen que dar una licencia, entonces a nosotros como Naciones Unidas teníamos que estar reportándonos a presidencia permanentemente porque además teníamos como mandato el tema del monitoreo. El gobierno cada tanto demolía muchos de estos asentamientos informales, ellos decían que era porque necesitaban tierra, pero en muchos casos había cuestiones políticas, que ese barrio a lo mejor era de sur sudaneses que eran opositores al gobierno, entonces había toda una tarea humanitaria de reportar familia por familia, individuos, si había habido personas asesinadas o algo o ese tipo de cosas, para después definir quiénes eran elegibles para un lote y para ese subsidio al cemento, porque olvidé decir que se le daba por barrio unas 10 prensas, dependiendo de cuánto eran en el barrio, y se les daba se les subsidiaba el cemento, o sea, ellos con el cemento y la arena producían los bloques y con los bloques construían su vivienda o lo podían vender. Esa imagen que acaba de pasar ya no es Jartum, sino que es Darfur, es el desierto, donde hay un... Esta es una típica escena de planeamiento participativo. Estamos ahí con un colega de ONU Habitat, Matías, hablando con los jefes tribales cómo vamos a llevar adelante este emprendimiento, y esta idea de que cada refugiado tiene que producir un bloque que tiene que donarlo para la escuela, un bloque se lo quedan ellos y un bloque lo puede vender, que era un sistema así bastante rígido, pero justamente por la magnitud, como vemos, estamos hablando de una crisis en Darfur. De ¿esto es Sudán del Sur? Perdón, mi ignorancia. Es al oeste, es en dirección al Chad, ¿sí? Está en el, prácticamente es el desierto de Sahara, ¿no? Entonces acá tenemos 2 millones de desplazados. Ay, y acá tenemos situaciones así muy reales de que a lo mejor en un periodo corto, en unos meses, se desplazan 2 millones y tenés que relocalizar o dar soluciones habitacionales. Entonces lo más práctico es un campo de refugio con una carpa. Pero después cuando esta situación se torna permanente hay que encontrar una solución, y esto es un poco todo lo que ha sido mi trabajo. Esto que aparece en rojo son los focos de ataques. Fíjense que los ataques siempre serán en zonas rurales. Hay un problema ambiental muy fuerte, que es cuando se arman campos de refugiados se comienza a cortar leña para justamente hacer estas pequeñas estructuras, y esto lleva a un proceso de deforestación, claro, que agrava el problema de falta de agua en la zona, ¿no? El árbol es un retén, genera mejores condiciones de suelo e hídricas. Entonces, una de las políticas fue introducir este bloque de suelo cemento para reemplazar al ladrillo cocido que demanda hornos, ¿no? Hornos que usan leña. Leña, claro. Entonces, este programa tuvo este componente ambiental muy fuerte de reemplazar el ladrillo cocido por bloque estabilizado, con toda esta estrategia que contaba antes de los bloques y el trabajo comunitario, ¿no? Sí, yo vi una foto, esta la que vi. Hay una más adelante donde muestra claramente el nivel de encastre. A ver, Jorge, ¿puedes pasarla? Acá está el panel, pero además tiene un sistema bastante piola de encastre, de bloque con bloque. Me hace acordar el norte de nuestro país, donde se construye mucho con bloques de cemento, ¿no? Sí, seguro. Yo después usé en Bolivia el mismo sistema, ¿no? Porque acá el punto es que las condiciones climáticas te den como para que sea un bloque estabilizado de suelo cemento que no se erosione, ¿no? Claro. Porque al tener poco cemento, muchas veces el bloque, si no está bien mezclado y no está bien prensado y curado sobre todo, tiende a la erosión. Yo usé las mismas prensas después en Sur Sudán, que vamos a ver en el proyecto siguiente, ¿no? Ahí está el encastre que yo te decía, que me pareció interesante.
Sí, y después muchos tipos de bloques. Hay otro, el que está ahí en el centro, el más rojizo, que usaba un tipo de suelo que tenía más hierro y era muy resistente. Se hicieron muchas pruebas, ¿no? Yo no soy especialista en esto, pero por necesidad tuve que meterme mucho en todo el tema de resistencia de materiales y de testeo de distintos materiales, y la verdad que aprecio mucho a los especialistas porque son absolutamente necesarios en estos casos, ¿no? Esta es una solución típica de vivienda, y ahí sí tenés la letrina separada, ¿no? Donde es una unidad básica, en general se les daba una habitación y ellos tenían que seguir construyendo el resto, y el baño para asegurar que usen el baño, ¿no? Un gran problema es la defecación a cielo abierto, que genera un problema de salubridad bastante fuerte, ¿no? Sí, podemos seguir a ver qué, porque ya estamos pasando a las 6 de la tarde, entonces... Sí, estas son escuelas. Pasalos rápidos. Yo, si querés, te voy relatando. Estos son también tipologías, tipo, porque también se apuntaban a distintos niveles, a familia extendida, etcétera. Esta es una urbanización nueva en Sacalí, donde está todo el tema de los lotes y demás, cómo crecían las viviendas. Para mí es interesante ver cómo pasa el campo de refugiado a una solución permanente, como esta. Este es uno de los proyectos más exitosos. Yo fui inclusive con el secretario de la ONU a visitar este en un momento, porque para Naciones Unidas fue una de las mejores prácticas de reasentamiento. Todo lo que ya conté antes de incorporación acá, no solo era el tema de los bloques, sino también unos prefabricados. ¿Usaste bovedillas ahí, por lo que veo? Perdóname. ¿Cómo? Usaste bovedillas, o sea, estás tratando, sí, de utilizar el material de la zona para poder trabajar. Y esto es retorno al terruño después de 20 años. Sí, esto es Sur Sudán. Esta es otra historia. Ahora nos vamos al sur del país. Ustedes saben que en los 20 años de guerra, el país produjo una gran diáspora, un gran éxodo de gente. Y muchos de los sursudaneses estaban en Khartoum, en uno de esos campos que yo les mostraba antes. Entonces tuvieron que volver al sur. Volvían por tren o volvía por barco en estas condiciones. Para mí era muy emotivo ver cómo la gente volvía, porque el gobierno del Sur Sudán prometía que cada sur sudanés que regresara se le daba un lote y una vivienda, ¿no? Una promesa como para atraer población que tenía miedo. Ustedes saben, en cualquier escenario de guerra es muy difícil volver al lugar de origen. Muchos volvían de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos recibió a muchos sur sudaneses y una gran parte de la población volvía. Entonces, acá la decisión era o volver a hacer la vivienda tradicional que ellos tenían, que es una opción, que lo llaman el tukul, que es esta vivienda circular. Claro. O hacer una solución más prefabricada que nos permitiera instalar algunas fábricas y producir en masa. La solución fue apuntar a todo, ¿no? Y que también las familias pudieran elegir, con lo cual también un trabajo social muy fuerte. Y esto lo hice con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR, y en distintos años fue produciendo distintas tipologías. Acá, en Sur Sudán, también trabajé en la creación del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y hubo toda una decisión de crear ciudades nuevas, construir de cero una cantidad. Acá está el uso del mismo bloque de suelo cemento, pero solo con adobe, o sea, era un adobe pretensado. Y tipología de vivienda básica que se buscaba trabajar con aleros, con unas plantas. Esta es la que yo veía que no tenía sanitarios. Con el mínimo, porque el problema que tiene el tukul es que es muy chico, entonces no cumplía el mínimo del estándar que establece el ACNUR. También la progresividad de la vivienda, permitiendo que, así como esto se subsidiara, pudiera crearse un mercado de vivienda social y que la gente pudiera comprarla, y que muchos de los brigadas de albañiles que trabajaron con nosotros después pudieran crear empresas constructoras y se les pudiera dar un entrenamiento. Ahí acá hay una pequeña estimación de las fases y los costos, ¿sí? También el baño afuera, por supuesto, y las habitaciones, pero que generaran, ellos en general tienen la vivienda exenta, pero acá había todo un trabajo de generar medianeras. No nos olvidemos que en este caso ya muchos de los refugiados venían de otros países, con lo cual traían otras prácticas, y ellos sí pedían maximizar la superficie del lote, con lo cual la idea de la medianera es muy atractiva. Ahí tiene algunas representaciones, también aprovechar lo que es el agua de lluvia, la mayor captación de energía, el mejor utilización de la superficie entre una vivienda y la otra, generando espacios semipúblicos. Acá algunas perspectivas, ¿no?, que comienzan a
a mostrar cómo de una fase 1 pase una fase 2, enfrentándolas, ¿sí? Cómo estas viviendas generaban estos pasillos, y también había todo un tema, igual que en todos los casos de Medio Oriente que conté, mucha preocupación por la seguridad, con lo cual estos bloques, inclusive tuvimos que hacer pruebas de bala, o sea, había que ametrallar las paredes para ver si las balas no pasaban, ¿no? Lo cuento esto como anécdota, claro, para contar cuáles eran las prioridades de la gente. Bueno, ahí tienen el caso del tanque que recolecta agua y recicla, y mucha de esa agua se usa para todo lo que son servicios sanitarios, el esquema de integración que incluía mucho construcción de estos bombas de agua, un centro comunitario en Yuba, que es la capital de Sur Sudán. También me pareció un lindo diseño y que se hizo, esto es un centro comunitario literalmente, es un lugar de guardado, porque en las viviendas muchas veces no tenían lugar de guardado. Y como les mencionaba recién, esta creación del Ministerio de Infraestructura dio lugar a todo un plan maestro de la capital Yuba, que estaba creciendo muy rápidamente, y algunas acciones estratégicas. Algo que nos caracterizó siempre desde un nuevo hábitat es esta combinación, que para mí es muy virtuosa, que es entre planeamiento y vivienda, ¿no? O sea, muchas veces el planeamiento es muy importante, pero al no tener una ejecución en materializar viviendas, suele tener una alta fragilidad. En este caso, este es un proyecto de relocalización de viviendas en una zona de asentamiento informal muy, muy mala, muy contaminada, inclusive con restos de bombas y demás, y una relocalización de la población a otro sitio en condiciones de mucha dignidad, ¿no? Estas son algunas representaciones que se usaron, cómo es hoy el barrio y cómo se planteó este rediseño con este sistema. En este caso, Jaizandía se llama. Jaizandía en árabe significa tomado por la fuerza, sería como asentamiento informal para nosotros. Ellos los llevamos a formar una cooperativa. Entonces el barrio, todo el barrio es una cooperativa. Y es interesante porque se llevaron bastante bien y lograron materializar, o sea, se modernizó y se transformó en un barrio muy pujante, ¿no? ¿Podemos pasar a Timor Oriental por ahí cerrando? Dale. Vos conocés esto es Durupi, sigamos adelante, estamos siempre en los procesos constructivos. Me llamó la atención el cambio. Esta es muy fuerte, la del campo de refugiados. Por Dios. Cuando hablaste de 2 millones de gente migrando por la guerra, realmente tiene un nivel de dureza y crueldad al mismo tiempo la palabra. Seguí, por favor, Jorge. Ahí veníamos, el manejo de la comparativa de la carpa con respecto a la estructura que se está creando. Esto todo es, wow. Todo esto es Sur Sudán, ¿no? Hubo un momento, vos hablabas recién del rol del Estado. Bueno, nos encomendaron hacer el diseño de la gobernación porque querían que fuera me pedían un edificio de estilo inglés para que nos crean que somos el gobierno. Entonces, también todo el uso de las tipologías, fíjense mucho, este es otro centro comunitario. Entonces el uso, esto por ejemplo, los mismos bloques también servían para hacer estufas y para hacer cocina. No me muevas de acá, Jorge. Esto es interesantísimo porque el desarrollo que están teniendo en este momento el bambú y la caña en la construcción, están haciendo cosas realmente increíbles. ¿Cómo fue la utilización dentro del proyecto de Naciones Unidas de este tipo de arquitectura natural de la zona? Sur Sudán, a diferencia de Sudán Norte, tiene mucha caña y mucho bambú. Entonces uno de los puntos fue empezar a usarlo para este es como un proyecto piloto que habíamos hecho con la propia gente, respetando culturalmente. Tenía la técnica esta del trenzado de heno. Claro, están respetando lo que hacían en la zona. Se hicieron, si te soy franco, no pudimos llevarlo a escala porque el gran problema en Sur Sudán era que teníamos un compromiso de entregar 15.000 unidades habitacionales en 2 años. Y no teníamos mano de obra suficiente. Entonces esto se usó a nivel demostrativo y solamente se lo daba para las personas que tenían capacidad propia de construcción, ¿no? Pero no fue muy exitoso. Y este es algo también, una reflexión, que muchas veces los arquitectos nos enamoramos más de la forma, cuando a veces el problema de llevarlo a la escala de estos proyectos te obliga a dejar un poco, a relegar los gustos más estéticos y tomar soluciones prácticas, ¿no? Desgraciadamente. Pero coincido, a mí siempre me encantó esa bóveda. Esto es Ruanda, donde también es más o menos parecido. Acá se usó un sistema de plateas y yo volví 20 años después, como ven, y me dio mucho gusto ver que siempre se piensa que estos proyectos humanitarios terminan
en que la gente empeora. Ruanda es un buen ejemplo de un país que progresó muchísimo desde el 90 y pico que yo había ido, y hoy es un barrio casi diría coqueto de Kigali, que es la capital, ¿no? También fui con Ruanda, fue un proyecto Casco Blanco originalmente, yo volví posteriormente con ONU Habitat, pero creo que para los que hemos ido Casco Blanco es como muy gratificante poder ver materializado muchas de las ideas y las obras que se hicieron en su momento, ¿no? Esto fue una estrategia a nivel de la ciudad de Kigali, para relocalizar y para mejorar los asentamientos informales, algo que también trabajé en la Argentina y la cuento la próxima con el BID. Y me da gusto que hoy se esté implementando el programa de integración sociourbana. Esto es Mozambique, lo paso rápido. Mozambique además le añade el tema de los ciclones y la necesidad de reconstrucción rápida con materiales locales. Acá esta es una escena típica donde una zona de bajo ingreso requería soluciones de techos y demás, pero la destrucción, como vas a ver en la siguiente, llevó a que, bueno, se podía reconstruir a nivel total utilizando materiales de la zona como el cocotero, ¿no? El cocotero cortado en tablas es altamente eficiente, ¿sí? Resiste al pandeo, tiene como cualidades muy muy buenas y es muy abundante. Entonces se hicieron todos estos barrios y también se usó la misma técnica para, como muestro acá en esta imagen, la reconstrucción, ¿no? Esto es Etiopía. Etiopía tiene un caso interesante porque es un país que se está industrializando mucho. Esta es una ciudad que se llama Hawassa. Y ahí tienen como algunos símbolos culturales de la ciudad. Entonces, hacer el planeamiento de la ciudad implicó también ver en qué medida el emplazamiento de un nuevo parque industrial disparó una cantidad de soluciones, perdón, no de soluciones, de migraciones, otro de los temas que son centrales, están dando vuelta en todo esto. Esta es la solución habitacional que hizo el parque industrial para sus obreros, unidades mínimas. Igual que Egipto, este es otro caso de intervención en el rediseño o la refuncionalización porque eran unidades demasiado mínimas, ¿no? Este es todo un proyecto en la capital, en Addis Abeba, donde un río que se llama Sheger, muy deteriorado, las Naciones Unidas están interviniendo en generar espacios verdes y espacios más amigables, ¿no? Bueno, y acá llegamos a Timor. Timor en realidad fue un caso de cooperación también con la Argentina. Yo viajé con la arquitecta Julieta Magno y dimos un curso allá. Y el curso fue muy interesante porque, como sabemos, Timor es otro país que sufrió una crisis humanitaria, fue invadido por Indonesia. Y en Timor la consigna es desarrollo local. Ellos tienen una política de descentralización y acá tienen una imagen del cierre del taller. No incluí muchas más imágenes. Pero acá el eje me pareció muy importante cómo Timor está tratando de planear su territorio, no solo urbano, es una isla, ¿no? Es una isla con pequeño territorio, pero sobre todo el desarrollo rural. Cómo incluir medio de subsistencia para la población que permita que no se produzca estos efectos de expansión de metrópolis, medias descontroladas, donde la población rural que hoy vive de medio de subsistencia, migra y comienza a vivir en condiciones infrahumanas en asentamientos, ¿no? Ellos tienen una política de retención y de lograr a través de la descentralización que los municipios tengan mayor capacidad para retener a su propia población, ¿no? Varias cosas. O sea, yo creo que este es un programa que tranquilamente a la noche lo voy a tener que volver a escuchar para decantar la tonelada de conceptos que has tirado. Muy interesante, muy interesante. Una de las cosas que pensaba, ¿no? ¿Qué voluntad? Porque en algún punto te desarraigaste. Yo he vivido fuera del país muchos años, ¿no? Claro. Yo me fui a vivir a Holanda un tiempo y después viví en Washington cuando estaba con Banco Mundial, viví en Palestina muchos años, como decía antes, y viví en el África, en varios países del África. Y nunca lo sentí como desarraigo porque nunca pensé en irme de Argentina. No, pero que implica tomar distancia y estar fuera del país, obviamente, ¿no? Igual me encanta volver al país, ¿no? Cada vez que vuelvo como que lo redescubro. La gente de Luján te quiere mucho. Yo tengo mucho aprecio por Luján también. Creo que Luján tiene un gran potencial. Bueno, a ver, vamos a darle a mi colega Male Terzaghi, que tiene todas las preguntas. Tiene un montón. O sea, un montón de saludos y admiración.
Carlos Alberto de Pascale. Felicita por el programa y te felicita por el enorme trabajo que has hecho. Damián Heimpiner también valora el aprendizaje que ha tenido con esta charla. Gabriel Artese dice, un placer escucharte, siempre tan didáctico, contando tu vasta experiencia. Te denomino un gran maestro y mentor. Andrea Galán también, gracias por ser claro y didáctico. César Gorosito agradece también y felicita. ¿Y usted? Yo les agradezco a todos. Algo que no he mencionado realmente por honor al tiempo es la cantidad de colegas que han trabajado en todos estos proyectos. Yo mencioné algunos, pero son un montón realmente, ¿no? Bien. Bueno, la semana que viene tenemos que hablar Latinoamérica. Que no tenemos las realidades. Acá tenés un pequeño flyer que te armé hoy. Pero... hoy creo que me olvidé de Panamá, que también estuviste trabajando, ¿sí? También. Bueno, a ver, Fernando, realmente un honor tenerte en este programa. Nos has prestigiado, porque realmente nos has prestigiado los arquitectos argentinos. Creo que este año va a haber la 10ª Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo, que si fuera presencial sería Mar del Plata, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, básicamente sería creo que los chicos se van a contactar del Colegio de Arquitectos para invitarte a algar alguna exposición al tema, ¿sí? Es la arquitectura y el urbanismo en el siglo XXI. Bueno, no sé, nos vemos la semana que viene, mi amigo. Nos vemos y yo les agradezco a ustedes el espacio y le agradezco también a todos los que han escuchado. Y con todo gusto, cualquier duda, me escriben. Dale. La semana que viene volvemos con mi amigo Fernando Murillo, brillante colega. Yo voy a tener que volver a ver el programa esta noche porque realmente hay para anotar cosas en él. Y qué bueno que arquitectos argentinos estén haciendo este trabajo, ¿no? Y qué bueno que el título del programa, que no lo puso él, porque algunos me acusan a mí de ser un ideólogo y ese tipo de cosas, él puso el nombre del programa, La arquitectura y el urbanismo de los derechos humanos, de los derechos humanos. Y cuando vemos el desplazamiento de 2 millones de personas, cuando vemos ese minarete volcado en la Franja de Gaza producto de una bomba, o las ciudades destruidas, hay que tener redaños para ir a trabajar ahí. Hay que tener ganas de ocuparse del otro. Y hay un respeto por esto. Me parece que es un programa hiperdidáctico, parado no en la teoría, porque fíjense que Fernando no abandonó el marco teórico. No es que en ánimo de la praxis o en ánimo de la necesidad de resolver viviendas, aunque sean mínimas, aunque sea, me importa bajar el déficit y poner un número estadístico. No, él no olvidó el marco teórico. Él respetó al otro. El muy buen ejemplo es la Franja de Gaza. La morfología, los colores, los tipos de calles, los espacios públicos y semipúblicos. O sea, ¿cómo se pasa la praxis siendo coherente con lo que uno dice, piensa y actúa? Algunos profesores universitarios deberían rever esto en algunas de sus obras. Bueno, no sé, Male, ¿tenés algún comentario? Sí, Julián, algunos saludos más. Juan Pablo Rica dice, ¿dónde no trabajó este muchacho? Raúl Ernesto Bilieri manda un saludo especial desde Luján, donde dicen haber apreciado las propuestas de él directamente. Bueno, a todos, gracias. Nos estamos encontrando la semana que viene en Aquí Ahora, Espacio de Arquitectos, programa 64, con Fernando Murillo. Las obras en Latinoamérica que vamos a empezar, México, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Argentina, y por ahí si me olvido algo, que me disculpe Fernando, ¿viste? Porque se me acabaron los pasajes de avión. Un cariño grande para todos y soy un afortunado en hacer este programa. Gracias.